Hello everyone, God bless you, Pastor David with you here once again. Que el Señor me lo bendiga a todos. El Pastor David una vez más aquí con ustedes. Les damos la bienvenida a nuestro sermón de este domingo. Como puede ver, we welcome you to our Sunday sermon. As you can tell, como puede ver, no estamos en Templo Elim. We're not there at Templo Elim. I sent out the message to our congregation. Mandé el mensaje a nuestra congregación de que vamos a suspender cultos ahí en Templo Elim por las siguientes dos semanas, that we're going to suspend services there at Templo Elim for the next 2 weeks for precautionary measures because of the pandemic, por causas del COVID, de la pandemia y todo. Por eso hemos suspendido esas siguientes dos semanas. Pero como quiera, aquí vamos a estar grabando y vamos a tener nuestros sermones, nuestras devociones aquí en YouTube. But still, even though the services, live services, in-house services, will be suspended for the next 2 weeks, we're still going to be having our devotions, we're still going to be having our sermons here on YouTube. So we will be here. Aquí vamos a estar. Y como dije, le damos la bienvenida. Le damos gracias al Señor por usted. We thank the Lord for each and every one of you that are taking the time to be able to watch this video and spend time with us. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder pasar tiempo con usted y usted con nosotros en viendo este video. Como ve, el tiempo de Thanksgiving ya ha pasado. Estamos entrando en el tiempo de la Navidad. My wife and I and my kids, mi esposa y yo y mi familia, estamos aquí en Corpus Christi todavía. Y estamos celebrando estos días con mi mamá, el tiempo de Thanksgiving y el tiempo también de su cumpleaños. We're spending the Thanksgiving days and her birthday also here in Corpus Christi with her. And actually, this is her home. Este es su casa and this is her Christmas tree. Este es su árbol de Navidad. Y me da mucho gusto y le doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder pasar estos días aquí. I thank the Lord for the opportunity that he gave me and he gives me to be able to spend these past few days here in my mom's home. Amen. As I mentioned, it's our Sunday sermon, como mencioné, es nuestro sermón del domingo. Y hay una palabra que quisiera mencionar y quisiera enfocarnos hoy en este día. There's a word that I'm going to be mentioning and I would like to focus on. And it's community, es comunidad. Comunidad es algo muy, muy importante, you know, y dentro de esa palabra está la palabra unidad. And within the word community, there is that word within it that is unity. Unity, you know, unity is so important. La unidad de hermanos es algo tan esencial, algo tan importante. It's so essential, it's so important. You know, I read this one time, leí eso una vez, que el enemigo no teme una iglesia grande. You know, I read this one time that the enemy doesn't fear a large church. The enemy fears a united church. El enemigo no teme una iglesia grande. Lo que el enemigo teme es una iglesia unida. Y es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de ser. Ser una iglesia unida. Ser una comunidad unida. Y cuando hablo comunidad, no necesariamente estoy hablando de lo que nos rodea, pero quién somos nosotros como creyentes y qué es lo que nosotros podemos ofrecer a esa comunidad. Y para que ellos puedan venir a alabar y glorificar el nombre del Señor con nosotros. And if we allow, and if we want for our community to be able to come and worship God with us, we have to show that unity. Necesitamos demostrar esa unidad. Ellos tienen que venir, visitar y ver y decir qué hermoso se siente la presencia de Dios aquí y qué hermoso se siente la unidad entre los hermanos. That if anybody may come and visit, that they may say how beautiful is God's presence within this church and how beautiful it is to see the unity within the people. You know, I looked up the word community, busqué la definición de la palabra comunidad, and it says a feeling of fellowship with others as a result of sharing common attitudes, interests, and goals. Dice un sentir de compañerismo con otros, resultado de compartir actitudes, intereses, objetivos, y metas comunes. You know, Christ desired for his church
to have that unity, to have that community. Nuestro Señor Jesucristo deseaba que su iglesia tuviera esa unidad, que fuera esa comunidad unida. Y es lo que somos y es lo que debemos de hacer, es lo que debemos de hacer. Y en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en Christ's Prayer, en John 17:22, he said, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Y en Juan 17:22 es una oración de nuestro Señor Jesucristo que dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. You know, Él nos ha dado eso y ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de nuestro Dios. Pero, ¿cómo es que se ve esa unidad? ¿Cómo es que se ve esa comunidad? How is it that community, that unity, what does it look like? ¿Qué es? ¿Cómo se ve? Podemos hablar y hablar y hablar de ello. We can talk and talk and talk about it, but what does it look like? ¿Cómo se ve? Y vamos a comenzar con a desire. And I know I've been mentioning this a lot. Yo sé que lo he estado mencionando mucho. But it's a desire for relationship with Christ. Es un deseo de una relación con, y tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, 7 al 11. En Philippians chapter 3, verses 7 through 11, it says, but whatever we gain, but whatever were gains to me, now I consider loss for the sake of Christ. For what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. And then it says in verse 9, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his suffering, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the death. En español lee de esa manera, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Salvador. Dice, por él lo he perdido todo y lo tengo por estrico a fin de ganar a Cristo. El versículo 9 dice, y encontrarme unido con él. Fíjese lo que dice, dice, encontrarme unido con él. Dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. El versículo 10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. El versículo 11 dice, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. You know, hemos hablado antes. We've talked about this before as far as a relationship with Christ. Hemos hablado antes de eso, de tener una relación con Cristo, de tener una relación con Dios. Y este versículo es lo que está hablando. That's exactly what it's talking about. And here Paul writes, aquí Pablo escribe y él habla y él dice de cómo es de poder tener y obtener esta relación con nuestro Señor Jesucristo. Dice, abandonando todo, todo lo que tengo, todo lo que yo he ganado, lo considero, que dice, pérdida. And when he says, everything I have gained, I consider it lost.
for the sake of Christ, para poder seguir y poder obtener esa relación con Cristo. Yo lo considero pérdida. I consider it a loss. In other words, it's not about me. No es de poder tener y obtener. It's not about having and obtaining. It's about obtaining that relationship. Es poder de obtener esa relación. Ahora, yo no estoy diciendo, oh, el pastor me está diciendo que no debemos de tener nada, que no, nada aquí terrenal. I don't want anybody to say, oh, pastor is saying that we shouldn't have anything here earthly. No, because the Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things shall be added unto you. Dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas estas cosas serán añadidas. Primeramente lo que debemos de hacer es buscar una relación con Dios, buscar una relación con nuestro Señor Jesucristo. First thing we need to do is seek a relationship. That should be our goal, to obtain a relationship with God, obtain a relationship with our Lord Jesus Christ. And all of these things shall be added. Él lo va a proveer, porque Él quiere que busquemos esa relación. He wants us to look for that relationship. He doesn't want us to say, okay, let me do this and then I'll look for a relationship. Dios no quiere que digamos, pues déjeme hacer esto, entonces voy a buscar una relación. No. Primeramente la relación, primeramente su justicia, primeramente buscar su presencia. First of all, seek his presence, seek him, seek his righteousness, seek that relationship with him. And then he will add all these things. Entonces él va a agregar todas esas cosas a nuestras vidas. Y es donde comienza esa unidad. Es donde comienza aún esa comunidad. No nomás en nuestra vida, pero como iglesia. Necesitamos unirnos y buscar y decir, Señor, tú te vas a encargar de todo. Tú te vas a encargar del crecimiento de la iglesia. You're going to take care of, como personalmente, tú te vas a encargar de mi hogar, de mi familia. Como iglesia, tú te vas a encargar de todo teniendo que ver con nuestra iglesia. El crecimiento, las finanzas, todo. Todo lo que tenemos que hacer es buscar tu presencia, buscar para poder obtener una relación contigo. The same way that we see our own personal lives and we see God, you know what? I don't want to have to worry about things for my home, things for my personal life. If I seek you, you're going to take care of that. It's the same way with our church. God is going to take care of the growth. God is going to even take care of the finances. God is going to take care of all that. As a church, we need to seek his presence. We need to seek a relationship, a church, a relationship with our Lord God, with our Lord Jesus Christ. That's where it begins. Es donde comienza. Pero y como dijo Pablo, abandonando todo, diciendo que todo es pérdida, abandoning everything and considering everything lost and just seeking God. Buscando a Dios, buscando a nuestro Señor Jesucristo, buscando esa relación, seeking that relationship with him. That's what he wants. Es lo que él quiere, es lo que él desea. Si miramos también en Hechos capítulo 2, versículo 42, en Acts chapter 2, verse 42, it says, they devoted themselves to the apostles, teaching and fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y en la oración. En Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12, it says, Ecclesiastes, chapter 4, verses 9 through 12, it says, two are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them fall, one can help the other one up. But pity anyone who falls and has no one to help him up. It says also, if two lie down together, they will keep each other warm. And how can one keep warm him alone? And then in verse 12, it says, although one may be overpowered, two can defend themselves. And then it says, a cord of three strands is not quickly broken. Now, there in the last verse, well, let me read it in Spanish, and then I'll touch that verse 12. En español, hermano, dice, más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Y hay del que se cae y no tiene, y no tienen quien lo levante. El versículo 11 dice, si dos se acuestan juntos,
enteran el calor uno solo, ¿cómo va a calentarse? El versículo 12 dice, si uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y luego dice ahí la última parte, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Right here it's telling us, aquí nos está diciendo que el compañerismo, la unidad entre el uno y el otro, entre los hermanos, podemos decir que estamos unidos, pero si no nos llevamos los unos con los otros, entonces no tenemos ese compañerismo. Porque si miramos en Hechos 2:4, dice que eso es lo que ellos hacían, se mantenían firmes mediante la enseñanza de los apóstoles, pero decía también ahí en la comunión y en el partimiento del pan y la oración. It says that they devoted themselves to the apostles' teachings and to the fellowship and to the breaking of the bread and to prayer. In other words, they spent time with each other. Pasaban tiempo el uno con el otro. Y porque cuando pasamos tiempo con el uno o el otro, nos fortalecemos los unos a los otros. ¿Por qué? Con palabra, con diciendo, hermano, yo estoy orando por usted, hermano, ahí estoy por usted. By telling each and every one of, by telling each other, you know what, brother, I'm praying for you, sister, I'm praying for you, I'm there for you. Giving them words of encouragement, dándole palabras de ánimo. Aún como miramos en el libro de Eclesiastés, the way that we look at in the book of Ecclesiastes and what we read, it says that two are better than one, que dos son mejor que uno, que cuando dos trabajan juntos producen más fruto. That when two work together, they produce more and better fruit. Dice que if one falls, the other one can be there to pick him up, que si uno se cae, ahí está el otro para levantarlo. Pero también dice que si uno se cae, pues hay de él, ¿quién lo va a levantar? It says, but if one falls and there's no one there to pick him up, it says, oh man, woe to him. A lot of people, and if we see the world, they say, oh, I don't need help from anybody. I'm a self-made man. La actitud del mundo dice, oh, yo no necesito a nadie. Yo soy quien soy porque yo solo me hice quien soy. Pero cuando venimos a los pies del Señor, podemos entender verdaderamente que no nomás es a Dios que necesitamos, pero necesitamos a nuestros hermanos. When we come to the feet of the Lord, we do not only realize just the fact that we do need God. We need our Lord Jesus Christ by our side and with us. But we need our brothers and sisters. Necesitamos a nuestros hermanos. Necesitamos a nuestras hermanas en nuestras vidas para ayudarnos. Y luego ahí el versículo 12, la última parte, dice que uno solo puede ser vencido. And it says, even though one may be overpowered. In other words, if somebody comes up against him, si viene alguien en contra de una sola persona, solo no se va a poder defender. They're going to be overpowered. Pero dice que dos pueden resistir, but it says, but two can defend themselves, two can resist. But then the last part of verse 12, la última parte del versículo 12. Primero dice, uno no puede resistir, lo van a poderar, se van a apoderar de él, he's going to be overpowered. Pero dos pueden resistir, but two can resist, two can defend themselves. Y luego dice que la cuerda de tres tiras. But then it says the cord of three strands. Who's the third? ¿Quién es la tercera? Se habla de uno solo, se habla cuando el otro camina con él, y aún habla, dice, de uno, cuando están dos, dos se pueden calentar. Pero ¿quién es la tercera? Es Dios. Cuando ponemos a Dios en esa relación con nuestros hermanos, when we put God in the center of that relationship with our brothers and sisters, that third strand, That cord of three strands, esa cuerda de tres tiras, de tres hilos, como dice, no puede ser rota. It cannot be, no se rompe fácilmente. It cannot be easily broken. Cuando ponemos a Dios en nuestras vidas, when we put God in the middle of our lives, He makes us stronger. Él nos hace más fuerte.
Hay un paja, hay una especie de pájaro, there's a species, or there's of a bird, it's called a common starling, se llama common starling este pajarito. Si usted ha visto manejando en el camino, on the road, en la ciudad, pero me imagino que se ve más yendo en el highway de ciudad a ciudad, you see it more like out in the open, from city to city. Donde se mueven, parece como una nube, looks like a cloud of birds, and they're just like moving together, y se están moviendo juntos, se mueven así de esa manera. Lo que pasa con esos pájaros es, se llaman common starling, y lo que es la razón por qué se mueven juntos. En como uno, they move in unison, they move in sync, is because one bird mimics and follows the six birds around him. Un pajarito de esos, common starling, sigue y hace lo mismo que los seis pájaros alrededor de él. Y ese pajarito hace lo mismo que los seis alrededor de él. Y ese pajarito siguiente hace lo mismo que los seis. Y así se va, así se va, así se va. The six, that one follows and mimics the movements of the six surrounding him. The next one does the same thing with the six around him. The next one does the same thing with the six. So by the time you know it, they're all moving in unison. Todos se mueven juntos. Si uno va, ahí se van. Y la razón por qué hacen esto es porque si viene un pájaro como un águila o un falcon o un a hawk, if an eagle comes, a falcon comes, a bird of prey, an eagle, a falcon, a hawk, algo que quiere venir y tomarlo y destruirlo y comérselo, and to eat it and to destroy it and to take him away from the pack and to take him away from the flock, para sacarlo de ahí y devorarlo, and to devour him over here. What it does, the whole cloud moves together. Toda lo que parece como una nube se mueve junto. Y son pajaritos chiquitos, hermano. Pero si usted lo ve, está grandísimo cuando se mueven juntos. Y lo que hace es que el pájaro ese más grande que quiere venir en contra de ellos se asusta y dice, wow. Yo pensé que era algo chiquito y luego ven que se mueve algo así bien grande. Pero es lo que nosotros debemos hacer. That's exactly what we need to do. We need to move that way. We need to follow our brothers and our sisters and have the discernment of the Holy Spirit. Y tener el discernimiento del Espíritu Santo y saber que cuando nos movemos, los hermanos que están alrededor de nosotros, y es lo que pasa, hermanos, cuando estamos unidos, pero cuando estamos unidos con Cristo también. That's what happens when we're united, but we're united with Christ. Estamos unidos con Dios when we're united with God. Esos movimientos no vamos a decir, ay, pues no sé, el hermano, no, porque vamos a sentir el mover del Espíritu Santo. We're going to feel the moving of the Holy Spirit. We're going to feel that everything that is going on around us. Y aún podemos ayudar a nuestros hermanos. Podemos ayudar a nuestros hermanos a crecer. Y aún nosotros mismos vamos a crecer. Se dice que había una iglesia en, I believe it was in Korea, que creció como de 200 personas en una iglesia, que es un buen número, pero creció a miles. Y una iglesia acá en los Estados Unidos, there is a church in Korea that grew from 100 to 200 members, which is still a good number, 200, but it grew into the thousands, and it just exploded, and the growth was amazing. And there's a pastor here in the U.S., había un pastor aquí en los Estados Unidos que habló con sus líderes, he spoke to his church leaders, and he says, we need to go to Korea, we need to find out, I want to know, dice, tenemos que ir a Corea, dijo, yo quiero saber, todos como un equipo, as a team, we need to go and we need to talk to them, tener un seminario con ellos, and we have to have a seminar with them, and find out, tell us, dinos, que cómo lo hicieron, how did you do it? And they called the church, and the pastor said, yeah, sure, come to Korea. If you're able to come, come. Si pueden venir, vengan. Dijo, nosotros hablamos con ustedes. We'll talk with you. So llegaron, and the pastor said,
Hey, you know, okay, so, and you know, they had their iPads and they had their notepads y tenían sus iPads y tenían para poder escribir y you know, los notebooks para escribir y tomar notas y todo eso. Y el pastor simplemente hablaba con ellos y decían, ah, pues, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, 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 qué bueno, you know, y vamos a ir a comer, vamos a ir a comer. Y el pastor dijo, no, no, es que, he says, it's okay. The pastor said, no, but we want to know. He says, I know, but let's go. Y fueron a ir a comer y el pastor nunca les decía. He would never tell them, oh, es que yo hice esto, yo hice aquello, I did this, I did that. Pastor would never say that. Acabaron de comer, you know, they finished eating, and the pastor said, okay, you're gonna be with us in church tomorrow. Ustedes van a estar aquí en nuestro culto el domingo por la mañana. Dijo, sí, yes, we're gonna be here. Aquí sí, aquí vamos a estar. He said, okay, cuando ustedes vengan, he said, okay, when you come in, he said, Don't stay together, no se queden juntos, don't sit together, no se sienten juntos. Dijo, esparrámense. He said, just separate. Everybody separate and talk to my congregation. Dijo, y hablen con mi congregación. Talk to the congregation. Dijo, hablen con ellos. Dijo, pero pregúntenles cómo es que ustedes vinieron a estar aquí en esta iglesia. Tell them, ask them, how is it that you came to be here at this church? And they did that. The next morning, they came to church, they separated, la siguiente mañana vinieron y se separaron. El pastor les dijo, sepárense, you know, separate, go, talk to the people, hablen con la gente. Y es lo que empezaron a hacer. Y un hombre, uno de los líderes de la iglesia de acá de los Estados Unidos, one of the leaders of the church leaders from the U.S., went and talked to a gentleman. He said, hi, my name is so-and-so. He said, I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Habló con un hombre y le dijo, tengo una pregunta. He said, I have a question for you. How did you come to be here? ¿Cómo es que viniste a estar aquí en esta iglesia? Y el hombre dijo, mira aquella persona. Dijo, esa persona caminó conmigo en mi caminar con Dios. Hablaron con otra persona. You know, another lady from the U.S. talked to a lady there from Korea. Una señora de ahí, de los Estados Unidos, habló con una señora ahí de Corea, de la iglesia, y le dijo, oh, you know, mi nombre es Otto. Dijo, ¿cómo es que tú viniste a estar aquí? Y ella dijo, mira aquella persona. Dijo, esa persona caminó conmigo en mi caminar con Dios. Cada una de las personas que les preguntaban decían lo mismo. Each and every person that they asked would say the exact same thing. You see that person over there? That person walked with me. You, miras aquella persona, esa persona caminó conmigo. You see that lady over there? That lady walked with me. You see that man over there? That man walked with me. Miras aquella mujer, esa mujer, esa hermana caminó conmigo en mi caminar con Dios. Miras ese hombre, ese hermano caminó conmigo en mi caminar con Dios. Y es lo que hizo que esa iglesia creciera. El compañerismo que necesitamos. El compañerismo de poder decir, Señor, yo quiero ayudar a mi hermano, yo quiero caminar con él y que caminemos juntos y tú nos vas a ayudar el uno al otro y nos vamos a ayudar los unos a los otros, pero tenemos que buscar a Dios también. And that's what it's about. Eso es lo que es tener esa unidad, tener esa comunidad y decir, Señor, yo necesito de ti. I need of you, God, because I want to help out my brother. Señor, you know, necesito de ti porque yo quiero ayudar a mi hermano. Con eso termino. Yo sé que el tiempo ya se nos está pasando. And I'm going to end with this. I know time is going by. In Jeremiah 18, 1 through 6, Jeremías 18, 1 al 6, it says, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working on the wheel, but the pot that was shaping from the clay was marred in his hand. So the potter formed it into another pot, shaping it as it seemed best to him. Then the word of the Lord came to him. He said, can I not do with you, Israel, as the potter does, declared the Lord. Like the clay in the potter's hands, so are you in my hands, Israel. Dice, esa es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, en otras palabras, en la rueda, en the potter's wheel, en la rueda del alfarero. Dice, pero la vasija que estaba moldeando
se deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que la había hecho bien. En otras palabras, le pareció a él que lo había hecho bien. El versículo 5 dice: en ese momento la palabra del Señor vino a él y le dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace ese alfarero con el barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En Ephesians chapter 2 verse 10, Efesios capítulo 2 versículo 10, it says: for we are God's handiwork, created in Jesus Christ to do good works which God prepared in advance for us to do. It says, en español dice: porque somos hechuera, I hope I said that right, ojalá que lo dije bien, hechuera de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Perdón, hermanos. You know, we have to be authentic. We have to be real. Tenemos que ser auténticos. Tenemos que ser real. Tenemos que la gente, aunque nuestros hermanos puedan ver y puedan saber que no somos falsos, that we're not fake, that we're not false, that we're real, that we're not, you know, that we're authentic. Y miramos aquí, hermanos, que dice que Dios le dijo a Jeremías, God told Jeremiah, go down to the potter's house, baja a la casa del alfarero y ahí te daré mi mensaje. Y cuando miró que el alfarero estaba trabajando, como leímos, y dice que cuando estaba moldeando la vasija, el vaso, que se deshizo en sus manos. Algo que tenemos que entender. En aquellos tiempos, cuando un alfarero trabajaba con el barro, no era como hoy en día que uno puede ir a tiendas que son simplemente de puro barro. You know, back then, the potter, as he was working on the wheel, and God told him to go down to the potter's house to and he said, there I will speak to you. And as he showed up, he saw that the potter was working at his wheel, and the pot or the vase that he was working on, it said that it marred in his hands, it messed up in his hands, and he started working on it. Y dice que trabajó, empezó a trabajar con él otra vez. Pero algo que tenemos que entender, it's one of the things we have to understand, como estaba diciendo, as I was saying in Spanish, that the clay of back then and the clay today is totally different. Que el barro de aquel entonces y el barro de hoy es totalmente diferente. Today you can go to you can go to Hobby Lobby, you can go to Michael's, you can go to a pottery store and get clay from there. Usted puede ir a Hobby Lobby, puede ir a Michael's, puede ir a un lugar que se especializa en lo que es ser un alfarero, y ahí puede comprar un barro y ese barro ya está limpio, está preparado. That clay is already ready, it's prepared. All you have to do is throw it on the wheel and just start working on it. Pero lo que hacían en aquel entonces, hermanos, es que ellos tenían que sacar el barro de la tierra. They had to dig out the clay from the ground back then. Y cuando empezaban a trabajar, le tenían que sacar ciertas cosas. Zacate, tierra, piedras. You know, they had to remove certain things before they even started working on them. They had to remove grass, dirt, rocks, you know, and then the Lord would, you know, the potter would start working on it, el potero empezaba a trabajar. Pero si se deshacía, and if it would get marred, if it would mess up, the potter would examine it, el alfarero lo examinaba otra vez y miraba y decía, mira, todavía hay algunas cosas, there's still some things in there, there's still some imperfections, todavía hay imperfecciones en ella, y escarbaba y escarbaba hasta que sacaba una piedra o pedazo de zacate o lo que sea que tenía dentro, and he would find, he would dig and dig until he would find there were blades of grass or there was still a root of something, a lo mejor había una raíz de algo, or there was a rock, and he would remove it and he would keep working on it until he would get everything out. Y seguía trabajando sobre ella hasta que sacaba todo. Y luego dice la palabra del Señor que siguió
trabajando en ese vaso, siguió trabajando en esa jarra. The Bible says that he continued to work on that pot until he formed it to how he wanted it to be. Y siguió trabajando hasta que la formó a como él lo quería. Hasta que llegó al punto a como él lo quería. Cuando Dios nos forma, él no nos forma a la manera que nosotros queremos. When God forms us and works on us, he doesn't do that according to what we want and how we want it. It doesn't work that way. No funciona de esa manera. Si Dios va a hacer algo en nuestras vidas, Él lo va a hacer conforme a lo que Él quiere. Y es lo que necesitamos entender. Eso es parte también de la unidad, de la comunidad. That is part of the unity. That's part of the community. Allowing God to do with us what he needs to do. Permitiendo que Dios haga en nosotros lo que él necesita hacer. And then, as it says in Ephesians, it says, for we are God's handiwork, created by Jesus Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do. Todo lo que Dios está haciendo, hermanos, como dice aquí, porque somos trabajo, somos, como dice aquí, hechura de Dios, somos obra de Dios. Todo lo que él ha hecho, nosotros lo hizo con un propósito. Dios es muy intencional. He's very intentional. God has always been intentional. He knows what he's doing in you and I. Él sabe lo que él está haciendo en usted y en mí. Y la razón por qué lo hacen. Why he does it. He's doing it for your own good, for my own good. Él lo hace por su bien, por mi bien, y para poder obtener la meta que él tiene y él quiere para nosotros. And to, for us to be able to obtain, and for him to be able to obtain in us, the goal that he has for you and I. And needs for you and I to obtain. We have to understand all these things. Tenemos que entender todas estas cosas. That we need to have a desire for Jesus, for a relationship with Jesus Christ, to have a fellowship with our brothers, de poder obtener una relación con Cristo, con nuestro Dios, y obtener un compañerismo con nuestros hermanos, pero más que nada, hermanos, para ser auténticos, to be able to be real, to be authentic. We need to put ourselves in God's hands. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar. Let us pray. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor Santo. Te doy gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú siempre nos has guardado, siempre nos has cuidado, mi Señor. Pero te pedimos en este momento por esta unidad, esta comunidad. We ask you for this for this unity, this community that we're trying to obtain, Lord God, that you may do a great and mighty work within us, que tú hagas una obra grande y maravillosa y milagrosa en nosotros, mi Señor. Muévete, muévete en nuestras vidas, muévete en nuestros hogares, muévete en nuestra iglesia, move within our lives, within our homes, within our churches, Lord God, within our church, within Templo de Lima. Muévete, Lía, mi Padre, que podamos buscar de ti, que podamos buscar una relación contigo, that we may seek of you, we may seek a relationship with you, Lord God, but we may also seek a fellowship with our brothers and sisters, pero también que podamos buscar, mi Señor Santo, un compañerismo con nuestros hermanos para ayudarnos los unos a los otros, to be able to help each other, Lord God, so that we may be your handiwork, que podamos hacer tu obra, mi Padre Santo, para que podamos obtener y hacer, mi Señor Santo, lo que tú quieres que hagamos, that we may obtain, Lord God, whatever it is that you want us to do. Help us, ayúdanos, mi Señor, en todo lo que hagamos. Te damos gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, muchas gracias. Thank you so much. I know I normally do in English and in Spanish. Yo sé que normalmente hago uno en inglés, uno en español, pero esta vez lo hice bilingüe, but this time I did it bilingual. As I mentioned, for the next 2 weeks, which is this Sunday and next Sunday, we will be doing it this way, and then we will evaluate again, and we will let you know if and when we will start in-house services again. God willing, it will be on December 13th. Vamos a ver, hermanos, como dije, este domingo y el siguiente domingo, que no vamos a tener culto ahí en Templo Lim, y después de eso vamos a evaluar todo, y luego les vamos a dejar saber que si vamos a poder regresar el día 13 de diciembre y empezar a tener cultos una vez más ahí en vivo,
en Templo de Lima, hermanos. Como sabemos, y se lo mencioné a nuestros hermanos de Templo de Lima, les mandé ese mensaje, que nuestro hermano Moisés Galván ha ido a estar con el Señor. El hermano falleció el miércoles. Hablé con Brother Cruz, hablé con Brother Matías, y estamos orando por ellos. Yo les pido a ustedes, hermanos, si usted es parte de Templo de Lima, y aún si no es parte de Templo de Lima. I've spoken to Brother Matt and Sister Cruz, excuse me, Brother Matt and Brother Cruz, I'm so sorry, Brother Matt and Brother Cruz Galván. They lost their dad. Ellos perdieron a su papá. They lost their dad, Brother Moisés Galván. Brother went to be with the Lord on Wednesday, and we're praying for the Galván family. Estamos orando por la familia Galván. And as I was saying, como estaba diciendo, si usted es parte del Templo de Lima, ore por ellos. If you're part of Templo de Lima, pray for the Galván family. And even if you're not part of Templo de Lima, aun si no es parte, y usted es parte del Templo de Lima, ore por la familia Galván. Ore por ellos, que el Señor los fortalezca, que el Señor los anime, que el Señor los consuele, that the Lord may just console them, that the Lord may just strengthen them, that the Lord may just be with them. It is very, very difficult when we lose a loved one. Es algo tan difícil cuando perdemos un ser querido. Y les vamos a estar dejando saber, hermanos de Templo de Lima, brothers and sisters of Templo de Lima, we will be letting you know as soon as we get any information of funeral services, funeral arrangements for Brother Galván. Amen. And as always, have a blessed week. Have a victorious week in Jesus' name. Como siempre, hermanos, les pedimos tenga una semana bendecida y tenga una semana en victoria en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. God bless you. And my shame is undone.